Las unidades de la policía adelantan las investigaciones correspondientes en torno a los dos hechos de sangre que se presentaron este fin de semana en el distrito de Buenaventura. Según lo manifestado por parte del comandante de la estación Cascajal de la policía en acciones conjuntas con la fiscalía, se adelantarán todas las indagaciones en ambos hechos de sangre. De dos hechos desafortunados, donde el primero se suscita en el corregimiento de Zabaleta, donde pierde la vida un sujeto, en hechos que son materia de investigación, en coordinación con Policía Judicial de la Policía Nacional, nuestra Armada Nacional, se realiza la inspección técnica a cadáver y los elementos recogidos en el lugar de los hechos son materia de investigación para dar con los responsables de este lamentable hecho. El otro hecho desafortunado se registra en el sector del barrio 12 de Abril, donde pierde la vida un sujeto de 38 años y que en actividades de vecindario y previas de investigación confirmamos que se encontraba departiendo con unos amigos quienes lo acompañan hasta su residencia y minutos después es abordado por unos sujetos en motocicleta quienes atentan contra su vida. Hechos que son materia de investigación en estos momentos, se realiza inspección técnica cadáver igual en compañía de unidades de policía judicial. Asimismo, el oficial dejó conocer sobre las capturas que se efectuaron durante el fin de semana en ejercicio de las labores propias de los uniformados. Resaltar la captura de un sujeto de 48 años, quien al momento de ser requerido por unidades de la intervención Grupo Unipol, presenta antecedentes vigentes por el delito de desaparición forzada, homicidio agravado, concierto para delinquir y porte y tráfico de armas de fuego. En estos momentos es dejado a disposición de autoridad competente para continuar con el proceso de judicialización. De esta manera, en medio de las acciones de intervención en diferentes sectores de la ciudad, se logró obtener un buen balance en materia operativa, dejando como resultado 6 personas capturadas por diversos delitos, más de 205 dosis de marihuana incautadas, la inmovilización de una motocicleta, 65 órdenes de comparendo por diversos comportamientos contrarios a la convivencia pacífica y finalmente se incautaron más de 39 armas cortopunzantes.